tal, gente? Buenas tardes. Ya a las 5 de la tarde por aquí en Onaway, Michigan. Al fin llegamos, nos aventamos un viajezote. Salimos el día de ayer desde San Antonio a las 10 de la mañana y llegamos hoy aproximadamente a las 3 de la tarde. Dirán, bueno, ¿y qué andas haciendo tú allá? Bueno, pues venimos a las carreras, venimos a Onaway a ver las carreras de camiones que van a hacer en estos días. Se ponen poca madre. Ya tenía un año que no venía. El año pasado no pude asistir, entonces ahorita aquí andamos representando, cansados, pero listos para mañana. Es más, ya traigo el sudadarón de la Peterbilt. Ahí viene el carnal también, al puro tingazo, ¿da, primo? ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Aquí acabamos de llegar, ya nos bañamos, descansamos un rato. Vamos a ir a echar un taco y por comida. Y vamos a comprar insumos porque estamos en una cabañita que rentamos. Bueno, que nos rentaron. Y pues aquí se las estaré enseñando más al rato. Ahorita no, porque la neta ya tengo hambre y ya nos vamos. Miren. Y pues aquí vamos a andar. Mañana les vamos a presentar. Bueno, mañana ya vamos a andar en la pista. Di hola, amor. Hola. Aquí vamos a... Me la traje, no me dejó venir sola. Digo, solo. Pero aquí vamos a andar pasando frío. Ya estamos listos. Ahorita vamos a ir a buscar un Walmart. Así que, bueno, vámonos. Bueno, como les decía, ahorita vamos a ir a buscar un Walmart para que agarremos algo de comer. Y a comer, yo creo, porque ya se hambre. Entonces, por aquí vamos a andar, gente. Cuídense mucho, saludos y ánimo. Pues bueno, decidimos mejor primero parar a comer y luego ya vamos a hacer las compras. Ya andamos representando. No, pero por supuesto que sí, mi gente. Yo le estaba diciendo a mi hermano que aquí casi no había nada, pero aquí tienen de todo. Hay de todo un poco. Bueno, vamos a echar un taco y al ratito regresamos con ustedes. Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches. Ya aquí andamos. Aquí andamos en el primer día de las carreras en Onaway, Michigan, Big Rig Challenge. Esto se está empezando a poner bueno. Aquí andamos, bueno, representing, miren, I&J Racing. Aquí andamos, vamos a ver qué tal nos va. Ahorita les voy a dar un recorrido de la vista que tenemos aquí nosotros. A ver, no se me despeguen, chéquense. Ahí está el carnal con la cámara bien pilas. Vayan a seguir a Instagram, ahí van a ver fotos, videos. Puro ECM Truck Pro, ahí nos encuentran en Instagram y en Facebook. Yo creo que en YouTube también nos vamos a meter. Exactamente, miren, aquí está, representing. Bueno, chequen. Esta es la pista. Es uno de los eventos en cuanto a camiones, se habla más grandes de todo Estados Unidos. Pasa dos veces al año. Una en esta temporada del año y la otra me parece que es en septiembre. Y tienen camiones de diferentes estados compitiendo por carreras y hay diferentes clases. Está la clase A, la clase B y la clase C. Y la verdad es que está bastante emocionante. Es algo diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Supongo que han visto arrancones, han visto carreras de carros, de caballos inclusive, pero nada como las de camiones. Sin lugar a dudas, es una de esas experiencias que vale la pena vivirla. Aquí andamos. Cabe recalcar, se pone bastante helado porque estamos en el norte. En el norte de Estados Unidos, Michigan, Onaway. Y pues aquí vamos a seguir andando, no se nos despeguen, que hay bastantes aventuras que contar y bastantes momentos que compartir. Y muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí. En este segmento es algo diferente y esto es puro entretenimiento para que disfruten así como nosotros estamos disfrutando esta experiencia. Y pues bueno, me emociono bastante cuando hablo, la verdad es que, híjole, yo creo que es una de las cosas que más me gusta hacer. Y pues bueno, mejor les enseño a lo mero bueno, chequen. Thank you.
propósito, dato curioso, de repente si me ven sin mascarilla, ya estoy vacunado, pero acá las personas nunca usaron mascarilla. O sea, no sé qué onda, como que no alcanzó a llegar hasta acá, hasta el norte, y nunca usaron mascarilla. Yo tengo mi mascarilla aquí guardada, de hecho aquí la traigo, pero no la usan, la gente sabe que no la usan. Vas a Walmart, ahí, a La Gasa, a cualquier lugar, no te la piden, no la usan. Acá nunca se usó la mascarilla, inclusive el año pasado se realizó el evento por lo mismo. Pero pues, bueno, ¿ustedes qué creen? Que de plano habrá sido, no sé, la verdad no me doy una idea, porque pasó en todas partes del mundo, pero aquí no. ¿Será una conspiración? ¿Será real? ¿Qué sé yo? Pero aquí se viene a hablar de camiones. Así es, de camiones. Y pues bueno, ahí les voy a seguir documentando un ratito más. Antes de cortar esta parte, carnal, ahí anda el bro. Ahí anda la Cuñis, la Yuli. Hola. Pues aquí andamos, ya nomás.